Como yo les comentaba, digamos, la rentabilidad en los fillos es ampliamente variable de acuerdo a la tenencia del animal y del proceso que se realiza con ese animal. Los fillos que hacen Hacienda Liviana, que son en manos de industrias o de abastecedores o matarifes que envían la Hacienda Hotelería, que pagan por la ración un ternero que compraron, en general, cuando uno pone la compra-venta y el costo de la ración, son rentas muy bajas, pero que son compatibles con una integración en la cadena donde es una parte del negocio y no es el negocio total, porque después están en la faena, porque después son distribuidores de carne, etcétera, etcétera. Entonces, quizás ahí la visión es más financiera que económica. La renta económica es baja, pero financieramente me permite el ternero liviano manejar una gran cantidad de dinero sin poner capital. Y eso en la Argentina, como decíamos antes, ha permitido o ha sido la forma en que se han hecho muchos negocios en todos los rubros de la actividad económica. El otro grupo de fillos, que son los que están más abocados en la agricultura de precisión, la ganadería de precisión, siembran mucho campo, hacen mucho silo, hacen mucho pasto, buscan una renta económica de largo plazo. Largo plazo son 10 o 12 meses, no 3. En esos casos buscan, digamos, comprar buen ternero y barato y vender buen novillo y caro. Para vender caro, ¿cuándo? El año que viene, cuando todo el mundo que iba a sacar bolitas ya los terminó de sacar, que es en febrero, marzo, abril. Entonces, entran después que entraron los terneros para corral y salen después que los terneros de corral salieron. Esa estrategia, sumado al menor costo de producción por kilo producido, porque la comida la producen ellos y no la compran, genera una renta extraordinaria con respecto al filo convencional, que como yo lo escamantaba anteriormente, es alrededor de 3 a 1. Es decir, 3% mensual. Para el filo grande son márgenes brutos de $150 a $250 contra el 1% mensual de los filos cortos y márgenes brutos de promedio de $50. Pero lo más importante de todo es que el margen bruto de los $150 a $250 nunca pierde plata, mientras que los $50 del filo corto es producto de alguna vez haber ganado $100, pero otra vez haber perdido menos 50. O sea que es un filo mucho más inestable.